Y las cachañas es un grupo de aves que normalmente en el invierno buscan las zonas urbanas, no solamente en Esquel, sino en general en la cordillera. Es una cotorra, un loro que habita en el bosque y que en invierno, por su propia dinámica poblacional, se agrupan, tienen comportamiento más colonial y buscan zonas con mayor disponibilidad de alimento y con una temperatura, un clima un poco más benigno. Acá en Esquel, como en la mayoría de las ciudades cordilleranas, se da lo mismo, digamos. Hay una mayor disponibilidad de alimento por la flora exótica que hay, digamos, todo el arbolado urbano, que tiene especies que son como los Crataegus o las mismas araucarias, que ofrecen frutos en esta época y que de pronto en el bosque No ya no están. encuentran. Y además hay una temperatura más agradable en general en las ciudades. Puntualmente en el caso de Esquel, que está como en un pozo, digamos, si uno lo compara con La Zeta, con el aeropuerto, Nahuel Pan, o mismo, bueno, yendo para el parque, ya se encuentra con zonas que son más elevadas, mucho más expuestas al viento, a los climas fríos. Entonces, tanto las cachañas como los loros barranqueros, que también se acercan a la ciudad, lo hacen un poco por eso, digamos, porque encuentran acá un hábitat propicio para refugiarse en el clima extremo del invierno. Este año particularmente hay muchas, es muy variable, igual hay años que en las que directamente no se ven, y bueno, en este año sí se están viendo muchas. Pero es parte de la dinámica poblacional de los animales y me parece que es más una oportunidad que nos dan para poder observarlos y aprender a convivir también con otros animalitos que pueden llegar a ser llamativos, que digamos que lo que puede ser para ellas es la posibilidad de vivir, de estar en la ciudad o no, ¿eh? ¿Esta especie de loro es migrante o es propia de nuestra zona? ¿No se mueve mucho más lejos de lo que es Esquel y alrededores? No, se van lejos, digamos. Podría llegar a ser, a considerarse un migrador regional, ¿no? O sea, se Sí. mantiene dentro de la región, pero tiene como desplazamientos cortos. Por eso aparece, digamos, el hecho de que aparezca acá en la ciudad en invierno es como un tipo de migración también. No es como el loro barranquero que hace largas El loro distancias. barranquero es parecido en algún punto. Lo que pasa es que el loro barranquero habita en la estepa, entonces. En general ahí la distancia, o sea, cuando llega a Esquel, llega desde el este, la cachaña llega desde el oeste. Acá se juntan, de hecho es un privilegio, porque no hay muchos lugares Ah, donde tenemos convivan. entonces llegada de loros Acá en barranqueros. Esquel están tanto los loros barranqueros como las cachañas, son muy fáciles de distinguir por los colores y por el El tamaño también. de la cachaña es un verde más vivo, más fuerte, La más intenso. cachaña es verde y roja, básicamente. El loro tiene amarillo, tiene azul, el verde es un poco más opaco. Y es más grande también. Los loros barranqueros acá se suelen ver se alimentan mucho de los Crataegus, que son estos arbolitos con frutitos rojos que todavía hoy tienen. Y también se observan en general para la parte de la entrada de Esquel por la zona del cementerio, digamos, Sí. del arroyo, por ahí. Las cachañas es como que habitan más el hábitat urbano y hay más cantidad también. El loro barranquero quizás es un poquito más escaso, pero. Insisto, en Esquel es uno de los pocos lugares donde se juntan las dos especies y conviven, siendo que una es de la estepa y la otra es del Claro. bosque en realidad. Pero bueno, acá les ofrecemos un hábitat propicio para las dos. Así que es una linda oportunidad para los que vivimos acá para poder observarlos y diferenciarlos también.